¡Añadeseo! Alemita, hoy os traemos, yo no sé qué parte es esta, pero esta es como un extra en plan, ¿qué es lo difícil o qué me ha resultado difícil durante estos años de aprendizaje de coreano? Lo vamos a repartir en plan al principio, porque, o sea, a medida que vas subiendo de nivel, vas encontrando cosas difíciles, o sea, no es lo mismo cuando tú empiezas en plan, no, es que es difícil tal, es difícil no sé qué, que cuando tú ya estás en todo el meollo, son cosas muy diferentes. Entonces, para que os deis como, en plan, son pinceladas, ¿vale? Y tengo que decir, siempre lo digo, cada persona es un mundo, quizá para mí lo que es difícil para otra persona es lo más fácil, o para lo que es fácil para una persona para mí es lo más difícil, entonces... Es como para dar así pequeñas pinceladas a rasgos generales qué es lo difícil más o menos, porque en cada idioma es como lo básico, lo que siempre en todos los idiomas cuando lo aprendes, o sea, cuando aprendes un nuevo idioma, qué es lo difícil. Entonces, empezamos por el primer y segundo nivel, o sea, por el nivel de principiante. Cuando tú empiezas, tienes que aprenderte de nuevo todo un abecedario, ¿vale? O sea, partimos de la base que tenéis que borrar vuestra cabeza y... o sea, borrar de vuestra cabeza vuestro abecedario y aprender uno nuevo. Es en plan, tenéis que aprender... porque como ya sabéis, tiene un alfabeto coreano, tiene Hangul. No es como en chino, que va por caracteres, japonés no tengo ni idea cómo funciona, la verdad. Pero el coreano es eso, es un idioma aglutinante, o sea, que se va juntando las palabras del abecedario y todo eso, entonces, sin más. Vale, entonces, es eso, es en plan, la pronunciación nuestra no es lo mismo que la inglesa, inglesa americana, ya sabéis, que la africana, que la tal, ¿vale? Entonces es muy diferente. Por ejemplo, hay sonidos mucho más parecidos del coreano al inglés que, por ejemplo, del coreano al español. Por ejemplo, la doble K, o sea, se pronuncia como una K sonora, o sea, en plan, es que ahora no me acuerdo cómo se dice, tiene un nombre, ¿vale? Es en plan como que... como que tienes que cortar, o sea, como es más... ¿cómo se llama? Una K aspirada, no me salía, ¿vale? Como aspirada, como si tuvieras aspirando, o sea, como si aspiradas. En plan, pues tú pronuncias la letra, pero la voz, o sea, el aire sale a la vez. K, no sé si me estáis entendiendo, ¿vale? Pues eso. Luego, por ejemplo, la TH, que nosotros no la tenemos, que es la inglesa, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué más? La S, nosotros pronunciamos, por ejemplo, o sea, tenemos la manía los españoles de decir Spain, por ejemplo, es Spain, o sea, sin la E, Spain, cosas así. La G y la J las tenemos muy marcadas y, por ejemplo, en coreano no están tan marcadas, sino que se rige simplemente como por un tono, ¿vale? Un tono aspirado más o menos. No sé, o sea, son cosas que iréis viendo. Luego, por ejemplo, también las vocales son diferentes. Tenéis la O o tenéis la O, que es muy... ¡Buena vida mía, mi vida, mi corazón! Vale. Cosas así, ¿vale? Entonces, bora mi vida, corazón bonito, lindo. ¿Qué pasa? ¿Estás emocionada? Sí. Entonces, es eso. Quizá para los que hablamos catalán nos es más fácil porque es la O huberta o la O tancada. O sea, espera que lo pronuncie igual, ¿vale? La O huberta, la O tancada, en plan... Es entre una O y una U. O entre una A incluso, es que no sé. Paró, camión. Claro. O sea, es paró, en plan, con el acento, o camión. Al revés. Una O que... Bueno, en la cámara es... Ya, vale, vale, o sea, es al revés, ¿vale? Que vosotros me estáis viendo al revés. Bueno, lo que sé, o sea, lo que quiero decir es camión, en plan, el acento, a ver, os lo pongo para aquí, ¿vale? Es como el del español, camión. O sea, el acento es como el español, que solo hay un acento. Pues el otro, paró, se pronuncia como entre una O, U, A. Es como muy raro, paró, no sé cómo... Pero depende de la zona también. Claro, depende de la zona, pero el catalán estándar, ¿vale? O sea, el catalán de Barcelona, el estándar, no sé ahora, ¿no? O sea, no me voy a un catalán de Vic, Lleida. Si me ve alguien de Lleida, lo que sea, que no se ofenda, yo se lo digo, eso, es en plan, el estándar, o sea, el neutro, el de Barcelona, o sea, sí, lo he dicho bien, ¿vale? No me tengo por qué estar aquí, yo qué sé, especificando tanto, ¿vale? Entonces, eso. Entonces, para nosotros quizás nos es un poco más fácil porque cuando digo esa O, pues es...
como más una O mía de paró o la O de camión. Ya está, sin más. O sea, es que creo que me estoy riendo mucho porque estoy intentando que lo entendáis porque es complicado, incluso. No sé, es complicado, ¿vale? Ya lo iréis viendo a medida, pero. O sea, es en plan. Hay sonidos que vosotros en vuestra habla no tenéis, entonces es como que tenéis que reactualizar vuestro cerebro para aprender esos sonidos, sin más, ¿vale? Eso es. Otra cosa que es, yo creo, fundamental, primordial, es lo primero que os van a enseñar, es el orden de la frase. Nosotros estamos acostumbrados a sujeto, verbo, objeto, ¿vale? Pues no, aquí es todo al contrario, es en plan... sujeto, objeto y verbo. El verbo va al final, siempre, siempre, siempre. A menos que quieras remarcar en plan esto. Os hago más o menos como un ejemplo, ¿vale? Es una frase muy simple, pero es para que se entienda. Nosotros decimos yo como una manzana y en coreano es chonun, yo, sawarun, manzana, mogoyo, como, ¿vale? Entonces es chonun, sawarun, mogoyo. Es en plan yo, manzana, como, ¿vale? O sea, es como indio. Pero si tú lo traduces bien y sabes que la estructura de la oración es así, o sea, es cambiada, sin más, ¿vale? Es igual, o sea, por ejemplo, cuando hacemos un adjetivo o cuando queremos decir una... ¿cómo se llama? O es igual que, por ejemplo, cuando decimos la bolsa de Miquel, ¿vale? O sea, bolsa de Miquel es al revés, Miquel Caban, o sea, será... es al revés siempre, ¿vale? Es en plan, tiene la estructura al revés, tenéis que pensar en eso. Como el inglés un poco. Exacto, es mucho más parecido al inglés, es en plan... Michael Stahl, no sé qué tal, pues lo mismo. Miquel Caban, tal, punto, sin más. Como que ya se sabe, que creo que siempre lo repito en mis vídeos, es vocabulario, o sea, pensad que tenéis que aprender un nuevo idioma, todo, o sea, estáis a cero, tenéis que aprender todo. Lo más difícil es el vocabulario, porque es que es... el mundo, o sea, todo lo que os rodea es vuestro idioma español, pues lo tenéis que adaptar a coreano. Entonces es estudiar, 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 ir aprendiendo poco a poco, no os estreséis, no os amarguéis, o sea, no queráis, no queráis hacerlo todo de golpe, no intentéis aprender un idioma en una semana porque es imposible, o sea, os vais a desmotivar un montón y no vamos a llegar. Entonces, poco a poco y sin calma, o sea, y con calma. Vale, perdonad porque hay obras, ¿vale? Voy a intentar hablar fuerte o que se distingue un poco este sonido, pero bueno. Vale, entonces ahora iremos a lo que es como mi nivel, lo que yo me estoy encontrando, y es la diferencia entre la pronunciación, o sea, sí, el acento, la pronunciación, la forma de hablar de diferentes tipos de sitios. Es en plan... es igual que cuando te vas a España, o sea, no es lo mismo que te hable un andaluz, un catalán, un madrileño, que te hablen, ¿sabes? O sea, es muy diferente. Llega un punto que incluso no entiendes, porque, por ejemplo, en el coreano pasa mucho que cambia incluso toda la estructura gramatical. O sea, es muy heavy. No es lo mismo que te hable una persona de Seoul que te hable una persona de Busan. O sea, es completamente diferente. Entonces, no sé, es como... en plan, bamogonna es... has comido, pero en Busan, o sea, Busan acento, o bamogostoyo es has comido, pero en Seoul, o sea, en como el estándar, ¿vale? Lo que hablábamos antes. Es en plan, si tú nunca has escuchado el bamogonna, no sabes qué quiere decir, ni, ¿sabes? O sea, te quedas como con los mocos, dices sí, bam y tal, pero no... acabas entendiéndolo, pero es en plan... como te centres en un idioma, o como si vas de vacaciones, o yo qué sé, o te vas de cambio a Busan y nunca te has enterado, vas a ir como a otro mundo, a otro nivel. Entonces es eso, ir aprendiendo como dialectos, no me salía la palabra, ¿vale? Son dialectos, pero que es que hablan incluso a veces como idiomas diferentes, porque en Jeju también hablan muy diferente. Y eso, o sea, es como ir aprendiendo matices y como ir agrandando tu... no sé cómo decirlo, tu nivel y tu expansión de cerebro, porque necesitas mucho más que el estándar. O sea, si quieres viajar, si quieres entender, si quieres avanzar en el idioma, en plan, no solo quedarte en un sitio en concreto de la región, eso. También, otra cosa difícil que también es parecido a esto, es la forma en que tú lo escribes y la forma en que tú lo escuchas. O sea, es muy diferente. Ya sea porque la persona lo habla muy rápido, porque la persona habla de una manera o de otra, nos pasa igual que en español, ¿eh? O sea, en todos los idiomas pasa. No sé,
que te hablan, tú sabes lo que significa, pero a la hora de escribirlo, puedes escribirlo como se pronuncia, pero no como es en realidad. O sea, o sí que lo sabes, pero a lo mejor te confunde. ¿Sabes? O sea, tienes que saber diferenciar en cómo se escribe y cómo se pronuncia y saber que es lo mismo. Otra también que... yo creo que esto ya es muy general de todos los idiomas, o sea, es lo que digo, y yo creo que en todos los idiomas tenemos como estas peculiaridades y que tenemos que ir aprendiendo a medida que vamos avanzando, y es el acortamiento de palabras. O sea, es en plan, igual que nosotros decimos TK, TQ, PK, PQ, en plan, para decir por qué, te quiero, por una X, o cosas así, que si tú le dices eso a un coreano te va a decir... ¿por qué me estás diciendo que multiplique algo o cosas así, sabes? Pues ellos lo mismo, pero es que ellos no simplemente lo hacen para una palabra, sino que a lo mejor te juntan dos palabras y es una oración hecha. Que tú te quedas... ¿real? Por ejemplo, chimek quiere decir chicken y mekju, que es cerveza, y quiere decir cuando te juntas con los amigos haces la quedada de con la cerveza y la... y el chicken, no está la obra, y el pollo. Es en plan... pues eso, es en plan, ¿de verdad me lo estás diciendo con la vida? Por ejemplo, nomu, a veces para acortarlo, dice nada más que nomu. ¿Qué más? No sé, cosas así que dices, ¿pero por qué? ¿Qué pasa en la vida? O por ejemplo, para decir vamos, en vez de decir go, go, ponen la consonante de la K, ¿vale? Go, go. Y por ejemplo, el para decir sí, sabéis que para decir sí, ellos dicen en plan, real, o sea, verbal, pero es que lo escriben, ¿vale? O sea, es informal, no vayáis a decir a la persona o lo pongáis, ¿vale? Pues escrito es redonda, la de esto que se pronuncia como y la otra redonda, pues ellos en vez de poner eso ponen redonda y redonda, que siempre vale, sí, ok, ok, ¿vale? Te quedas, pues no. O para decir bye bye también pueden, dicen la doble P, PP, y es bye bye. Cosas así, que tú te quedas, si no tienes ni idea, es como que, ¿por qué este hombre le ha dado todos los botones y me la ha mandado? Y no, y o sea, es en plan como nosotros, que acortamos cosas para ganar tiempo, pero es en plan, chico, o sea, que no soy coreana, o sea, a tu tiempo, pero... habrá momento que tienes que hacerlo, porque te juntarás con amigos y tal, y te lo mandarán, y es gente joven, y que lo vas a tener que hacer. Y si tú quieres conectar con esa gente y ser como más, no nativa, porque, bueno, sí, más nativa o más fluida, más natural, ¿vale? O sea, más actualizada también, pues lo vas a tener que saber. O sea, son cosas que vas a tener que saber, porque además lo vas a ver si quieres ver páginas web, blogs y todo. La mayoría de los comentarios y todos están puestos así, entonces es algo que tenéis que saber. Otra cosa también que es muy, muy, muy importante es los verbos los verbos complementativos, no sé cómo llamarlos, creo que tiene un nombre pero no lo recuerdo ahora. Es en plan, tú cuando estás estudiando para el topic nivel avanzado, ¿vale? Intermedio avanzado, te ponen una serie de verbos que tú tienes que saber, en plan, tienes los básicos, pero es que luego tienes como sinónimos. O sea, de esos mismos verbos, de esas mismas estructuras verbales, tienes que saber como tres más que quieren decir lo mismo, pero con un matiz. Que tú dices, pues si como, como. Y no, y es que a lo mejor comes, pero comes con la boca más abierta, más cerrada. Claro, como hay que comer, engullir. Exacto. Es un sinónimo, pero no es lo mismo. Exacto, lo que dice Miquel. No es lo mismo comer, engullir, que... no sé, que tragar. O sea, a veces decimos que estás tragando, o que comes como los pollos, o que comes como los que... no sé, ¿vale? Pues eso. Pero no simplemente eso, es en plan... quiero hacer tal. Pues ese quiero hacer, a lo mejor quiere decir que quieres hacerlo y lo vas a hacer, o que quieres hacerlo pero no puedes, o que quieres hacerlo pero tal. O sea, tiene siempre como un matiz. O por ejemplo, esto tienes que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Es el no puedo. Hay un no puedo de no puedo porque yo no quiero, o un no puedo porque no puedo por algo, porque algo me lo impide. Entonces, es muy importante porque, por ejemplo, el profe siempre nos dice no has hecho los deberes porque no has podido o porque no has querido. Entonces, es en plan, tú te quedas todo loco y dices, a ver, ¿cómo salgo yo de esto? Entonces, pues, dices eso, ¿vale? O es en plan, por ejemplo, si estás en una reunión, él siempre pone el mismo ejemplo, ¿vale? Si tú vas a una reunión
y no puedes beber alcohol, sabéis que en Corea se bebe muchísimo alcohol, ¿vale? Pues yo, por ejemplo, no puedo beber alcohol, o no me gusta, no quiero beber alcohol, lo que sea. Pues no digas, no bebo. En plan, no puedo beber alcohol. Sino di que no puedes, en plan, ese no puedes de porque algo te lo impide, quiere decir que quizá tienes una alergia al alcohol o que estás enfermo y que no puedes beberlo, no porque no quieres, ¿vale? Entonces es eso, es como un pequeño matiz, pero que es muy importante saberlo para la hora de comunicarte, que no haya malos entendidos, porque eso puede causar problemas. Y por último, lo he dicho en el nivel básico, pero es que creo que es nivel avanzado, básico, profiden todo, o sea, yo creo que siempre hay que saberlo, es que a medida que vamos avanzando necesitamos más vocabulario. Y cuando digo vocabulario es específico, o sea, es en plan, tú cuando vas al topic, el primer nivel es muy básico, es nivel cotidiano, o sea, es un vocabulario cotidiano de casa, de escuela, de hospital, de tal, pero es que cuando vas avanzando de nivel te preguntan sobre la política, sobre el medio ambiente, sobre la contaminación, sobre no sé qué, y tú te cagas en todo lo que se menea dentro. Entonces, es ir aumentando tu vocabulario y sin más, o sea, morirnos a aprender. Y que cada día se aprende más y que cada día se aprende y hay que aprender. O sea, no podemos dejar de avanzar porque es que si no, o sea, yo digo, sí, yo puedo hablar coreano, pero es que me queda muchísimo por aprender. Cuando digo muchísimo, es muchísimo. Entonces, a por ello, o sea, hay que aprender poco a poco, no os desilusionéis, coged tiempo, coged valor y que con ganas y con todo se puede, así que eso es todo. Espero que os haya servido, si tenéis algún truco o si os ha servido o si ya sabíais saber estas cosas, en plan, ah, pues sí, a mí más, esto es verdad, todo esto, no sé qué, o te ha faltado decir no sé qué, me lo podéis decir, así nos podemos ayudar mutuamente todos y entre todos, entre la comunidad. Y espero que os haya gustado, no os olvidéis suscribiros, darle me gusta, nos vemos en el próximo vídeo de un vídeo. ¡Bye!